Isaac Salas Bejarano, tengo 31 años y soy vocalista de La Adictiva. Soy Carlos Adolfo Sarabia Rosales, tengo 41 años y soy cantante de La Adictiva. Yo soy Isidro Romero, tengo 31 años y toco armonía y percusiones. Soy Abraham Rodríguez, tengo 29 años. Aunque a veces digo que tengo 26. Yo siempre quería tocar trompeta para estar ahí brincando como Chapulín. Soy Eric Gárate, tengo 25 años y toco el trombón. Mi nombre es Edgar Iván Lizarra Gárate y toco trompeta aquí en la banda La Adictiva. Un fin de semana aquí en Culiacán es despertar bichi con una decán, escuchar la banda tocar. Sé que es un lugar muy peleado por muchos cantantes que quieren estar aquí porque tú tienes un gran poder. Las giras de La Adictiva son difíciles, te desgastan emocionalmente, pero amamos esto, nos encanta estar arriba de un escenario, nos encanta sentir el cariño del público. ¡Hola, buenas noches! Nosotros ausentes de estar con ustedes, pero sabíamos que estaban aquí en la playa y decidimos venirnos. Se le cayó la playa ahorita. Hombre, deja de dormir, güey. Vamos a llegar, hombre, levántate, güey. Espérese. ¿Qué trae, güey? En La Adictiva somos 17 integrantes. Entonces somos como una gran familia, ¿no? ¡Qué guache, güey! ¿Por qué están cansados? Venimos de una gira muy larga. Hicimos muchas horas de camino. Y apenas llegamos. ¿Soy el único que sintió machín la gira pesada o también ustedes? Póngame la cara nomás de momia que cargo. Tengo rato que no veo a mi jefa yo, güey. ¿Pero está en Mazatlán, no sé si? Sí, pero pues ahorita a veces no ha habido chance, ves que tenemos rato de gira y eso. Es uno de los sacrificios más duros que tenemos que hacer en esta carrera. Extrañar a nuestras esposas, a nuestros hijos y por supuesto a nuestras mamás. A veces las que menos tienen tiempo de vernos son ellas. Hace poquito me comentó algo el Andrés que me ha traído como así con la cabeza y se lo quiero compartir. Me dijo que si nosotros queríamos, cualquiera de la banda, podíamos invitar a la gira a nuestra jefa, no sé qué les parezca, está canijo, ¿verdad? Que yo recuerdo la última vez que yo salí con mi mamá, pues, estaba chiquillo, que me sacó de vacaciones. Ah, no, sí está chido, güey, es que, mira, llegamos, y te la pasas con la familia y no visitas a la jefa a veces. Sí, pero mi mamá no creo que, o sea, no creo que su mamá el tampoco el pedo conmigo, imagínate ir a este Colima, güey. Pero, güey, mi mamá en gira conmigo, no me la imagino. Viene tu mamá, Eric, viene. Mi mamá viene alborotera. Con una bola de tamales nos traía. La verdad, yo también le extraño, es mucho tiempo que se pasa fuera de la casa.
Y pues sí, quiero que se haga eso, a ver, yo creo que le va a gustar mucho la idea. Mi mamá no me aguanta un pedo. No lo aguantamos nosotros, güey. La verdad. No, pues sí estaría difícil, pero estaría chido, güey. Estaba muy sacado de onda porque no sabía si esto pudiera gustarle también a mis compañeros, pero ahorita que los estoy escuchando, que les parece una buena idea, tal vez sea algo bueno, tal vez vaya a pasar algo bonitos y las llevamos de gira. Pues siempre nos han apoyado, güey. Sería un regalo chido. Pues es una que menos han disfrutado este rollo, ¿verdad? Estaría muy bien. Imagínate que te levantes y el desayuno listo. Salió planchadito del hotel, o sea, estás todo arrugado. Todos esos detalles de mamá. Les decimos a ver si jalan las doñas. Hay que hacer alguna carnita o algo, no sé. Playón, mira, güey, tengo un camarada que tiene un yate. Déjale, las invitamos y le decimos a mi gata acá. Sí, hola, neta, no para ver, papá. Nada más, mira. Hey, nomás llevamos pisto y ya. Yo creo que pues ninguna de nuestras mamás ha subido a un yate. Entonces ahí donde vamos a, yo creo que vamos a meterles tocada final. ¿Jalan? A pegarle. Bueno, está bueno. Otro que se baja el último. Este pinche perro que te queda chido. ¡No porra! Mamá. ¿Dónde? Cámbiese de ropa. ¿Para qué? De esa de playa, le tengo una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿Cómo qué? Pues cámbiese nomás, le digo. Ay, no me vas a decir. No, cámbiese. ¿Va a dejar así? ¿De veras? No le puedo decir a mi mamá todavía porque es una sorpresa. ¿Qué? Ratito le digo. Pues dime si no lo voy a ir. ¿El chiste qué? Cámbiese, de veras. Pues sí, pero qué chiste. ¿Un adelantito? No, cámbiese. No, se me hizo raro porque el Eri nunca llega con esas cosas. Pues, ¿qué es esto? Póngase un short así. Ah. No muy cortito nomás. Y no, uy, playa, no muy cortito, mira. Ah, no se crea. No puede lo que yo quiera, pero de playa. Mira, estoy jugando. Creo que esa es la primera vez que se va a pasear y yo creo que le va a dar mucho gusto andar ahí, la verdad. Ah, pues, ya está. A ver, vamos a ver qué sorpresa es esta. Mira. Qué bonito lugar. ¿Y qué, hijo, a qué nos traen? Pues... ¿Es una sorpresa o qué? ¿Vamos a nadar ahorita? ¿Y qué nos van a dar a nosotros? ¿Qué, también vamos a nadar o qué? Ah, hijo. Yo nunca me había subido a un yate y yo pensé que nunca me iba a subir a un yate. No, pues, me dijo que me lo iba a comprar. Qué bonito aquí. ¿Dónde vamos? Pues, ¿para dónde nos van a llevar nuestros hijos? Ay, mira qué hermoso está, todo esto. Mi mamá nunca ha subido un avión, nunca ha subido un yate. Todo esto es nuevo para ella, pero pues ya sí, ya sabe y no le platica, como dicen por ahí. Yo soy la mamá de Isaac. Y yo soy la mamá de Carlos. Mucho gusto. Angelina. La mamá de Isaac llegó presentándose. Mucho gusto. ¿La mamá de quién? De mi bebé Isaac. Bueno, pues sí, mi mamá es una persona muy sociable y... Lo más importante es que nunca deja de decir es que me quiere. Mi hijo es Isaac. Ah, mi hijo es Isidro. Es mi bebé. Es mi bebé. Ahora resulta que es un bebé. Para mí, mi hijo es el más guapo. Yo soy la mamá de Abraham, el más guapo. Ah, no. Pues de hecho, Abraham es el más guapo de la banda. Soy mamá de Isidro Romero, mi bebé. Ya me está dando miedo, ya se están peleando que quién es el bebé, que quién es el más guapo. Son más aventadas que nosotros, ¿eh? Yo quiero presentar a mi mamá, se llama María Trinidad Millán Rangel y es la más seria, un poco enojona y corajuda. Soy Trinidad Millán, tengo 50 años y soy de aquí de Mazatlán. Tiene de todo, alborotera, atrevida, tiene una risa muy coqueta. Ella me dice que tengo la risa igual que ella, pero yo no me considero coqueto. Yo trabajo en un colegio. Yo soy así la cocinera número uno ahí con mis niños porque hago una comida deliciosa. Si saca a ti, no tan seria. La carita no se le ve seria, se ve media, media canija. Pues mira, plebes, mi mamá, Francisca Garte, yo digo que no es muy seria, pero de seria no tiene nada.
Parece un angelito, pero no lo es. Soy Patricia Gárate, soy de Siquero, Sinaloa. Tengo 54 años. Mi mamá es una luchona, ella tuvo una enfermedad muy grave, se enfermó de cáncer. Esa enfermedad es, pues, muy difícil. Y de todos modos, ella ha salido adelante y no ha dejado de trabajar. Y eso para mí es un ejemplo muy grande de que no se debe dar uno por vencido. Todos los platos tienen quebrado. Se llama Patricia Bejarano de Salas. Patricia Ivonne, por favor. Me llamo Patricia Bejarano de Salas, tengo 67 años y soy de Mazatlán, Sinaloa. Yo digo que es la más celosa, pero también la más amorosa. Mi mamá es lo máximo, es divertida, a pesar de que pues, está un poquito enferma y tiene todo achaques y todo ese tipo de cosas, siempre ve el lado positivo de las cosas, siempre me está chiqueando, siempre me está tratando de hacer sentir bien, consintiéndome, y eso es lo importante. Si me salió un cabello nuevo en algún otro lado, mamá, mira. Pues ella es mi mamá, es Angelina Rosales Díaz. Para mí es la mejor, ¿verdad? Es una mamá muy cariñosa, muy consentidora, muy apapachadora. Mi nombre es Angelina Rosales, tengo 77 años. Yo me considero una persona activa, camino mucho, voy a yoga, hago mucho ejercicio, me gusta comer muy sano y no paro. Es muy directa, si alguna vez ustedes, compañeros, Ya han visto que soy directo cuando digo las cosas, es porque hay una herencia ahí, ¿verdad? Entonces, pues ella es mi mamá, la amo con toda mi alma por todo lo que me ha dado y qué más le puedo decir. Mi mamá es una persona trabajadora, emprendedora, una persona luchona. Es una mamá gallina. Ella tiene su Facebook y todo, y es una mamá súper moderna. No sé qué tan bueno haya sido, no sé qué tan malo haya sido, pero lo que sí puedo presumir es que para mí ha sido lo mejor de la vida. Mucho gusto, Angelina. Bueno, yo les presento a mi mamá, en la Leticia Padilla Guzmán. Es corajuda, la verdad. Eric dice que soy bien corajuda, mentira, de él. Pues seguido el agua en ojal, por eso la presento así. Es buena, trabajadora y pues, ¿qué más le puedo decir? Le voy a soy Elda Padilla, tengo 51 años, soy de Siqueros. Mi mamá hace tamales, así nos crió. Ella sola hace los tamales de elote. Tiene que pelar, partirlo con un machete, lleva a moler los granitos. Ella hace todo. Saco un triciclo diario. Tostelote, tostiloco, duro, croncho, boli, refrescos. De todo le meto el triciclo. Ah, pues mucho gusto. Mucho gusto en conocerlos. Mucho gusto, acá. Mucho gusto. Pues yo la presento también a mi mamá, María Santos Mendoza. Mejor conocida como la reina del sur. Teresa Mendoza. Es un poco tímida, pero poco a poco se va acoplando. Teresa Mendoza es la reina del sur y él así me dice. Porque pues yo me llamo María Santos. Yo vendo pollo lavado y soy de Minatitlán, Colima. Es linda mi mamá. Es muy noble, pero pues es el amor de mi vida, es mi primer amor. Lo es todo. Yo creo que una mamá es lo mejor. Si me volvieran a dar otra vida, yo quisiera que mi mamá otra vez fuera mi mamá. Ya se conocieron todas, ¿verdad? Ya. Okay, no saben ni a qué las traemos para acá, ¿verdad? No, pues no. A ver. ¿Ya quieren saber o sí, todavía? Claro que sí. Nos vamos ahí 40 días Ajico. A Altamar y a vivir a una isla. Capi, pues, dele, viejo. ¡Vámonos! Tener una canción a las mamás. Te queda muy grande el saco, no serás como el viejón, aunque le des muy buen trato. Isaac era muy serio cuando estaba chiquito, medio tímido, fíjate. Yo nunca pensé que fuera a ser cantante. Eso sí va a estar cañón. No hay un lugar en su cuerpo, menos en su corazón. Nosotros llevamos la máxima responsabilidad en cuanto a la gente se refiere. Es decir, si tú no interpretas una canción bien, si la gente no vibra con cada palabra que tú cantes, pues no hay una conexión, no hay un clic y por lo tanto no hay un éxito. Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor. Yo empecé en la música por mera casualidad.
Yo soy nato rockero, pero soy sinaloense. Traigo la banda en las venas. En el carro, en el mar, en la alberca o el elevador. Mucho menos la azotea, en el baño, en el cine o en el vestido. Lo que me encanta de mi mamá es lo alegre que es, lo bailera, lo espontánea que es. Ser mamá de un músico es complicado, porque pues, hay veces no lo puedo ver. Cuando me habla es porque ya se va, sí lo extraño. Pues Elizabeth no iba a trabajar y vio un billete de 5,000 y lo agarró y se lo llevó a comprar una tienda de abajo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Camina, hijo, así como caminando. No manches, la carrilla después de esto, no me la quiero imaginar. Ay, qué rico. Parece que estoy en los juegos. Dale, dale, vamos mañana, pues. No te vas a tirar, hijo. Ah, no va a pasar nada. Ahí nos estamos dando cuenta quién van a regañar más. Porque ya estamos viendo que la mamá del Carlos. No echarle con salvavidas. Ya no tiene integrado. Tenías que hablar. Se me olvidó quitarme en el último viaje. Él es el más bonito. La sorpresa era, queríamos decirles entre todos que es Garibán, pues. Está saliendo el closet. Pero necesitamos el apoyo de todos ustedes. Mamá. Y la aprobación. Te voy a presentar a mi pareja. Hola, ven para ti. No, mentira. No, ahí va, el motivo. Él quiere su chava. ¿Ya quieren saber por qué las trajimos acá? Pues sí, claro, oye, mucho sí. Paseo, mucho guaguaguá. Mucha plática. Nos propusieron que las trajéramos a cocinar aquí al restaurante. No cuenten. Bueno, pues llegó la hora. Ahora sí ya les vamos a decir. Ojalá acepten. Yo sé que van a decir que mucho paseo y todo el rollo, que se marearon y todo el cotorreo, pero pues hay que bueno, decirles. Bueno, ahorita que veníamos en el camión, una gira larga, una gira cansada, una gira donde ustedes de alguna manera pues han dado cuenta de lo que nosotros pasamos. A veces tenemos chance de estar con ustedes, a veces no tenemos chance de estar con ustedes, llegamos un día, llegamos mediodía, andamos en friega. Yo estoy muy orgullosa de que mi hijo esté en esa banda, que el señor Andrés le dio la oportunidad. Porque él desde chiquito dijo, yo quiero cantar, mamá, yo quiero ser cantante desde chiquito. Y pues ese es su logro. Pero el señor Andrés nos propuso que las invitáramos a una gira con nosotros. ¡Que se pueden de gira con nosotros! No, les cambió la cara y creo que les agradó la idea. Pero, ¿y esa cara? Angelina, ¿qué? ¿Qué ya estaba ves. Diciendo usted? Bueno, es que sabe la situación mía. Obviamente, sí, pero ¿verdad? ¿Cómo se puede? Que yo pues, sí, tengo que pedir primero permiso para poder decir que sí. Ah, no, sí, yo sé. Ay, ojalá yo pudiera ir, porque me gustaría mucho acompañarlo y vivir todos esos momentos con él. La verdad, estaría padre que estuvieran con nosotros. ¿Tú qué dices, doña? Pues... me hubieras dicho 10 años antes, Silvia. Pero déjame lo pienso un segundo. Muchas cosas pasaron por mi cabeza. ¿Cuántos años tengo que no vuelo en avión? Y allá en el hotel, que va a dormir mi hijo conmigo, o no, era un despapalle que traía yo. Sí, fíjate que sí. Mi mamá me asustó, la neta, Pensé que me iba a decir que no. Sí, voy a ir, sí te voy a acompañar. Sí te voy a apoyar. Estoy puesto. Sí. ¿Qué onda? ¿Está bien tu mamá? Se puede meter en problemas. Imagínate, es salir de la rutina, es algo nuevo. Casi no convivo con mi hijo, porque él pues está en Mazatlán y yo pues en Minatitlán. Y con esta gira ya voy a convivir con él. ¿Cómo vamos a empezar? ¿Cuál es la idea? Bien, nada más que hay que decirle al papá. ¡Vámonos! Entonces es mandilona. No, yo digo a mi papá que sí la deja. Ya en cuanto le diga, oye, papá, vas a tener a una actriz aquí en la casa, con eso va a estar feliz. Si no, voy a encontrar la demanda de divorcio cuando me inicie. Pero por mí, ya sabes. Me voy porque me voy. Adelante. Uno, dos, tres, cuatro, Elda, dicen que sí se anima.
Hace días estaba yo sacando hoja y estaba pensando eso, de verdad. Dije, bueno, mire, un día yo con el, unos días con el Eri de viaje. Pero cuando nos llevan ellos batallan mucho, dije yo. Esto, la verdad, es como un sueño para mí, porque yo no me esperaba una propuesta así. Pensé que era otro tipo de sorpresas. Y ya ven, ustedes llegan y nos dicen que si queremos ir con ustedes de viaje. Y pues sí me animo. ¡Vámonos! Yo me voy a donde quiera el Eri que vaya. ¿Cuánto van? Falta tu manta a ella, no más. Ahorita la voy a conseguir. ¡Ay! Isidro es mi bebé hermoso. Ya nos estamos dando cuenta quiénes son o somos los más chiqueados, ¿no? Isidro se tuvo hasta que hincar para pedirle a su mamá que fuera con él. Pues sí, porque siempre he deseado andar de viaje conmigo. ¡A ver! Ahí, bueno, Trini está enamorada de Isidro y el bebé tiene más de 30 años. Bueno, es que todas es mi ilusión. Sí. Bueno, la mayoría, pero falta la señora Patti Cassette. Ah, sí. Ella dijo que tiene que pedirle permiso al doctor, ¿verdad? Si el doctor le dijera que sí puede ir, usted fuera con nosotros. Con mucho gusto. Ver, ok, venga, venga, venga. Y entre todos le vamos a ayudar. Bueno, pues así siendo así, claro que me animo. Claro. Conclusión, estoy dispuesta a ir donde él me lleve. Esto se merece un brindis, ¿no? Claro. Bueno, pues ya que estamos en confianza, ya que dijeron todas que sí, pues ha llegado el momento de brindar, de disfrutar para darle pues la bendición a este proyecto, para darle la energía positiva y bueno, un traguito de champañita no caería mal. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta nueva aventura que vamos a vivir juntos. La vamos a llamar... ¿Aquí empieza? ¡Tour Mamá en Gira! No había tomado eso. Está bueno, sabroso, rico. Sí me gustó. A ver si no se me sube la fama. Pídanme el autógrafo ahorita porque después ya no se los voy a dar. Mira nomás. Ojalá no se junten y planeen para estarnos regañando. ¡Qué clavado! Es para celebrar a mamá de Gira. ¡Mira, mamá! Si aquí nos la estamos pasando bien, imagínense. Ahora en las giras, ¿qué será? Pues yo me aviento por mi mamá para que se la pase a toda... Siento bonito de que mi mamá ande conmigo en la gira, pero a la vez me siento como raro, así porque pues mi mamá nunca había andado conmigo en una gira. Espérate que alguien te agarre siquiera. Agárralo, amiga. Mi mamá no me deja. Entonces, si así va a ser toda la gira, va a estar bien pesado, la neta. Sí me sé aventar los clavados, pero me da miedo el mar. Siento que hay algo ahí adentro. ¡Abre los brazos! ¡Abre los brazos! ¡Abre! No me esperaba yo tener un hijo así, artista, y a veces no me la creo. Uno nunca deja ser niño para ellas, entonces nos estamos dando cuenta de cosas que no sabíamos de cada uno de nosotros. Se va a portar bien porque voy a andar con él. Voy a ver qué es lo que hace él en todo momento. Yo quiero conocer su vida de mi hijo. Todo voy a conocer, todo. A ver a estos muchachotes. Así es de que adictiva, ahí te voy. Que sea lo que Dios quiera. ¿Y adivinen quién es? Adictiva. Yo quería conocer la otra vida de mi hijo, su otra casa. ¡La adictiva! Sí, acción. Estaría muy bien. Imagínate que te levantes y el desayuno listo. Nunca mi mamá convive con los músicos. Esto era lo que quería yo venir aquí, con tantos jóvenes guapos. En este viaje no nos aguantamos. Tierra mala nunca muere, hombre. Son muy llorones los hombres. ¿Qué?
Mi mamá es callada, es tímida, le falta algo. Yo sí quiero tener una pareja que me atienda como una reina, porque eso es lo que soy. Señora. ¿Mande, joven? ¿No me dio su dirección? Oh. El capitán de meseros andaba rondando a Trini. Andábamos como quinceañeras. Baile y baile a dos viejitas, hija de tu chingada. ¿Te fijan conmigo, namaste? Padre, güey. Parece un angelito, pero no lo es. Voy a tener que hablar con mi mamá muy seriamente. ¿Y el pretendiente quién es? Es que yo tengo un hijo, papá. Va a venir para Mazatlán. ¿Qué va a andar viniendo ese cabrón? Si viene él, que me conozca. Todo lo que pasan ellos para lograr sus metas y salir adelante. No es nada fácil colocar 5 sencillos en primer lugar en esta agrupación. Ha sido nominada a los premios Billboard, ha sido nominada a Latin Grammy. Estamos grabando el video con el maestro señor Ricardo Montaner. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Trae unos tamales de elote y no me dejaron subirlos al avión. Vaya, a ver que se ponga de acuerdo para que le entregue los tamales. Si me hubieran traído los tamales, seguramente me hubiese cantado mejor. Mi hijo es un artista. Ahora ya lo vi. Es para lo que nació. Para cantar. Soy sinaloense, traigo la banda en las venas. Tanta gente que lo quiere. Las admiradoras, eso es todo. Le pasan de lanza, dama. ¿Cómo le pusieron? Papi Unicuari. ¡Uy, se van a desmayar! Se les echan encima y los besan. Aquí está la suegra. ¿A poco quieres saber ordeñar vacas? Voy a aprender. ¿Y sabes cocinar o tampoco? Me quiere casar a fuerza. Pues ya se me está quedando solterón. Lo voy a rifar. No sé qué trae contra mí. No te agüites. Tú aguanta nomás. Eso de andar de mamá en gira me está gustando. Gente pesada en blindadas que sale a pasear. Somos unas reinas adictivas. Escuchar la banda tocar mi canción. ¡Qué plebes tan buenas nacieron aquí! Te ves medio gordito, ¿eh? Yo siempre dejo así. Ha 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 ha!